momento. Bien, muchas gracias. Y a esta hora de la mañana nos hemos trasladado exactamente hasta la colonia Rosalía, en el sector Rivera Hernández, en donde pues se ha reportado el asesinato de un joven que, al parecer, según nos han comentado los vecinos de este sector, no era de el lugar, pero ellos fueron los que a tempranas horas de la mañana, tras escuchar los rumores de que había alguien aquí muerto, pues se movilizaron hasta este lugar para comenzar a darle pues parte a las autoridades, quienes rápidamente se trasladaron hasta este sector, que es pues prácticamente ya como solares baldíos que hay en este lugar. Ya las autoridades pues están realizando las investigaciones correspondientes. Ustedes, vecinos aquí, pero el joven no lo conoce. No lo conocemos, no. ¿Cómo ve usted el muchacho? Una camisa negra y una calzoneta gris. Sí. ¿Ustedes no me escucharon disparos aquí? No, yo no, nadie aquí, no, de aquí cerca no. ¿Será que entonces lo vinieron a tirar a él? Pues en el modo, sí. ¿Por la forma en la que lo encontraron? Sí, en la forma, sí, porque aquí no hay, hubiera sido aquí, estuviera la sangre allí. Él tiene sangre, pero solo en la cabeza, ¿no? ¿Como que le pudieron varios impactos de bala en la cabeza? Pues en el modo, sí. ¿Y en este lugar se dan bastante estos hechos de que vienen a tirar fuego? Hasta ahorita, de estos días hasta ahorita, de este mes, hasta ahorita. ¿No lo conocen usted no, aquí entonces? Nadie lo conoce aquí, nosotros no, nadie, ¿no? ¿No sabe más o menos cuántos años tendrá este joven? Pues yo le calculo unos 18 años, 19, ¿no? Así más o menos, ¿no? Mal calculado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que nos están narrando los vecinos, cuando aquí yace el cuerpo de este joven de algunos 18 años de edad, y que lo mencionaban ellos, se encuentra boca abajo, y que pues al parecer lo habrían venido a tirar a este sector, en donde pues hay bastantes arbustos, como solares baldíos, aquí en el sector Rosalía, en el sector Rivera Hernández. Las autoridades pues comienzan las investigaciones para establecer la identidad de este joven, ya cuando vengan las autoridades de medicina forense. Lamentable lo que se suscita aquí en la zona norte del país, sector Rivera Hernández, en donde han asesinado a este joven de unos 18 años de edad, que ya los vecinos pues le han colocado una sábana encima de su cuerpo. Imágenes de mi compañero Edwin Landa Verde. Vuelvo ahora con usted nuevamente al estudio. Muchas gracias.